Durante la casa abierta que se realizó en el patio del Seguro Social, el doctor Carlos Solís mencionó que se mantuvo un conversatorio con la señora alcaldesa Denise Robles, donde ella le habría mencionado que habrá el apoyo de esta autoridad para que se dé la construcción de la casa del hombre de diabetes. El doctor Solís dio la siguiente información sobre esta petición a la autoridad municipal. Precisamente eso ha hecho que yo venga por aquí hoy día a festejarnos. Yo estaba de vacaciones, pero me sentí muy emocionado con el recibimiento de la alcaldesa Denise Robles. Tuvo la bondad de darme la apertura por dos ocasiones y le he presentado el proyecto que se llama Casa del Diabético Pobre, que está aquí con toda la estructura y el proyecto que la universidad, la UNEMI, ha hecho ya en el desarrollo estratégico. Por lo tanto, en los próximos días entendemos que la asesoría jurídica va a legalizar el terreno de 720 metros cuadrados que tenemos allá en Las Margaritas, compañero periodista. Que se seguirá esta lucha, pues es necesario este tipo de propuestas, pues los que quieren ir disminuyendo el alto índice de diabetes, hoy por hoy deben conocer más de la enfermedad. Bueno, yo calculo debe ser porque, como si ustedes me escucharon en mi intervención, se trata de un proyecto de prevención, o sea, coger niños en edad escolar, porque ahora la obesidad infantil es dramática, la diabetes en edad infantil, empezando a los 9 años de edad, es dramático lo que está pasando en el mundo, de tal manera que ya no podemos hacer nada con las complicaciones. Ustedes ven que vienen al hospital solo a amputarse las piernas, no hay dinero, vienen para la cirugía coronaria, vienen para la fotocoagulación por rayo láser, o vienen con grandes problemas renales que hay que mandarlos a diálisis. Eso ya no podemos hacer nada. Igual, ¿por qué no podemos hacer nada? Porque la tecnología tampoco ha ayudado. Mire usted, tanta industria farmacéutica, ¿verdad? Ese es un desarrollo, un pensamiento que lo pongo a su atención, periodista. Tanta inversión, y sin embargo la diabetes sigue creciendo. No ha disminuido con toda la tecnología. Por eso es que esta casa, niña, va a servir, digo yo, a unas 200 escuelitas, me imagino, a los niños, a nuestros hijos, para hacerlos que no se hagan diabéticos. Esa es la idea fundamental, señor periodista. La concejal Pérez, que llegó en representación de la alcaldesa Robles, también se pronunció referente a esta construcción que se dará en el sector de Las Margaritas, donde ya se tiene el terreno solo listo. Pues bueno, yo agradecida con cada una de las autoridades que en el día de hoy nos han invitado y hemos podido estar presentes también el día de hoy en este Día Nacional, como es el Día de la Diabetes. Pues no, y me siento una vez más comprometida con la ciudadanía, esta vez con las autoridades y con el señor específicamente Julio Pozo, que es el representante de los diabéticos. Como presidenta de la Comisión de Avalúos y Terrenos, tengo el derecho de esta vez inmediatamente hablar con la economista Denise Robles para poder en conjunto con mis compañeros concejales actuar inmediatamente y poder ya construir la casa que tanto necesitan los que conforman la Asociación de Diabéticos. En este caso, comprometida. Comprometida desde un principio, como dije, desde el momento que yo me inscribí para ser candidata a concejal, y gracias a Dios tengo la oportunidad, por el apoyo de la ciudadanía, trabajar por ellos, pues no, y yo sé que vamos a tener una respuesta positiva, que es la construcción de la casa. Todo un hecho. Así es, y siempre y cuando que sea por el bien de la ciudadanía, ya que en ellos van a capacitar, van a poner ya, vamos a mandar abajo una vez por todas lo que es este desorden alimenticio, que cada uno desconocemos, lo que desayunamos, lo que almorzamos y nos hace daño a nuestra salud. Espera, dijo al culminar la entrevista a la concejal Pérez, ayudar en todo lo que se pueda a este grupo de ciudadanos milagreños que tienen esa necesidad de poder estar un poco más seguros en su salud y por qué no prevenirla a tiempo. Un informe para Telemilagro.